Buenos días. Se abre la sesión. En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Cámara del pasado día 28 de noviembre de 2023, adoptado con base en el artículo 50 del reglamento, se va a proceder a la constitución de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. El señor letrado dará lectura a los nombres de los componentes de la comisión designados por los grupos parlamentarios de acuerdo con el procedimiento establecido. En caso de que alguno de los miembros de la comisión vaya a ser sustituido en esta sesión, se ruega al diputado o diputada sustituta que lo manifieste en el momento del nombramiento del diputado o diputada sustituida. Buenos días a todos. Abades Martínez, Cristina. Grupo Popular. Acedo Reyes, Sofía, Grupo Popular. Alberto Fabra. Fabra, Alberto. Aizcorbe Torra, Juan José, Grupo Vox. Alfonso Silvestre, Alma, Grupo Popular. Cabezón Casas Tomás, Grupo Popular. Castilla Álvarez, María Carmen, Grupo Socialista. Cercas Mena Blanca, Grupo Socialista. Cervera Pinart, José María, Grupo Junts per Catalunya. Gracias. Cobo Carmona, Ana. Grupo Socialista, que no lo había dicho. Conde Bajén Agustín. Presente. Coruj, Grupo Popular. Corujo Berriel María Dolores, Grupo Socialista. Sustituida por Milena Herrera. Por Milena. Sí. Herrera. Herrera, con H, ¿no? Milena, mil gracias. Fernández González, María Mercedes, Grupo Popular. García Félix Manuel, Grupo Popular. Sustituido por María Luisa del Moral. Del Moral. Sí. Mil gracias. Garre Murcia Cristóbal, Grupo Popular. Gómez Besteiro, José Ramón, Grupo Socialista. González Gracias, Juan Antonio, Grupo Socialista. Hoyo Julia Belén, Grupo Popular. Sustituida por Eduardo Carazo. Carazo. Sí. Martínez Barbero, Verónica. Del Grupo Sumar. Méndez Monasterio Lourdes, del Grupo Vox. Paniagua Núñez Miguel Ángel, Grupo Popular. Peña Camarero Esther, Grupo Socialista. Sí. Perea Iconillas María Merced, Grupo Socialista. Sí. Prieto Serrano María Isabel, Grupo Popular. Sí. Rego Candamil Néstor, Grupo Mixto. No está, no está ni tiene sustituto, ¿no? Por lo que veo. Gracias. Rey de la Sera, Luis Alfonso, Grupo Socialista. Sí. Romaní Cantera, José Ignacio, Grupo Popular. Ruiz de Pinedo, Undiano, Iñaki, Grupo Euskal Herria Bildu. Sí. Sáez Alonso Muñumer, Pablo, Grupo Vox. Sustituido por José María Ferrario. Sagastizábal, Unzeta Barrenechea, Idoia, del Grupo Vasco. Mil gracias. Sauquillo García, Luis Carlos, Grupo Socialista. Sustituido hoy por Andrés Martín. Gracias. Salvador Iduch Jordi, Grupo Republicano. Sustituido por Francesc Marc Álvaro Hidalgo. Sancho Iñiguez Herminio Rufino, sí. Grupo Socialista. Mil gracias. Santiago Romero Enrique Fernando, de Grupo Sumar. Sustituido hoy por Juan Antonio Valero. Sayas López Sergio, del Grupo Popular. Soler Mur Alejandro, del Grupo Socialista. Sí. Teniente Sánchez Cristina, del Grupo Popular. Sí. Y Vidal Sáez Aina, del Grupo Sumar. Sustituida por Félix Alonso Cantorne. ¿Félix? Alonso Cantorne. Mil gracias. Sí, todos menos uno.
Comprobada la existencia de quórum, se declara formalmente constituida la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del reglamento, procede seguidamente elegir a los diferentes miembros de la mesa de la comisión. La elección se efectuará con arreglo al sistema de votación por papeletas que contemplan los artículos 37 y 87. Para la elección de la presidencia de la comisión, cada miembro escribirá en la papeleta un solo nombre. Recuerdo a la comisión que, en aplicación del artículo 37.1 del reglamento de esta Cámara, resultará elegida en primera vuelta aquel candidato o candidata que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la comisión. En el caso de que ninguno obtuviera dicha mayoría en primera votación, se realizará una segunda votación, resultando elegido el candidato que obtenga mayor número de votos. El señor letrado llamará nominalmente a los miembros de la comisión para que depositen su papeleta en la urna. Por el mismo orden alfabético, sí, obviamente. Abades Martínez, Cristina. Fabra, Alberto. Aizcorbe, Torra, Juan José. Alfonso Silvestre, Alma. Cabezón, Casas, Tomás. Castilla, Álvarez, María Carmen. Cercas, Mena, Blanca. Cervera, Pinart, Josep María. Cobo, Carmona, Ana. Conde, Bajén, Agustín. Herrera, Milena. Fernández González, María Mercedes. Del Moral, María Luisa. Garre, Murcia, Cristóbal. Gómez, Besteiro, José Ramón. González, Gracia, Juan Antonio. Carazo, Eduardo. Martínez Barbero, Verónica. Toscano, Carla. Paniagua, Núñez, Miguel Ángel. Peña, Camarero, Esther. Perea y Conillas, María Mercé. Prieto Serrano, María Isabel. Rey de las Heras, Luis Alfonso. Romaní Cantero, José Cantera, perdón, José Ignacio. Ruiz de Pinedo, Undiano, Iñaki. Sáez, Alonso, perdón, Figaredo, José María. Aguirrechea, Joseba. Martín, Andreu. Álvaro Vidal, Francesc, Marc. Sancho, Íñiguez, Herminio Rufino. Valero, Juan Antonio. Sayas López, Sergio. Soler Mur, Alejandro. Teniente Sánchez, Cristina. Y finalmente, Alonso Cantorné, Félix.
Sí. Tiene que haber 36, ¿no? Sí, 36. Porque son 37 menos 1. Que no... Mercé Perea Conillas. Pablo Sáenz. Mercé Perea. Mercé Perea. Blanco. Mercé Perea. Blanco. Mercé Perea. Mercé Perea. Mercé Perea. Mercé Perea. Blanco. Blanco. Mercé Perea. Blanco. Mercé Perea. Mercé Perea. Mercé Perea. Blanco. Mercé Perea. Mercé Perea. Blanco. Pablo Sáez. Mercé Perea. Blanco. Mercé Perea. Blanco. Blanco. Mercé Perea. Blanco. Mercé Perea. Mercé Perea. Pablo Sáez. Blanco. 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 Pues Mercé Perea 19. Mercé Perea con ellas 19. Y nada más. Pablo Sáez Alonso. Pablo Sáez. 3. Y Blanco 14. 19 es Blanco. 19, 14. Vale. El resultado de la votación ha sido 19 votos para la señora doña Mercé Perea, 3 votos para el señor don Pablo Sáez y 14 papeletas en blanco. En consecuencia, queda proclamada presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado, del Pacto de Toledo, perdón, doña Mercé Perea. Procede a elegir a continuación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, 2 vicepresidencias, para lo cual cada miembro de la comisión consignará un solo nombre en la papeleta de voto, resultando proclamados los 2 diputados o diputadas que hayan obtenido mayor número de votos. El señor letrado llamará nominalmente a los miembros de la comisión para que depositen su papeleta en la urna. El mismo orden anterior. Abades Martínez Cristina. Acedo Reyes. No, perdón, Fabra Alberto. Aizcorbe Torra Juan José. Alfonso Silvestre Alma. Cabezón Casas Tomás. Castilla Álvarez María Carmen. Cercas Mena Blanca. Cervera Pinart Josep María.
Cobo Carmona, Ana. Conde Bajén, Agustín. Herrera, Milena. Fernández González, María Mercedes. Del Moral, María Luisa. Garre, Murcia, Cristóbal. Gómez Besteiro, José Ramón. González Gracia, Juan Antonio. Carazo Eduardo. Martínez Barbero, Verónica. Toscano, Carla. Paniagua Núñez, Miguel Ángel. Peña Camarero, Esther. Perea y Conillas, María Merced. Prieto Serrano, María Isabel. Rey de las Heras, Luis Alfonso. Romaní Cantera, José Ignacio. Ruiz de Pinedo, Undiano, Iñaki. Figaredo, José María. Aguirrechea, Joseba. Martín Andreu. Álvaro Vidal, Francesc, Marc. Sancho Íñiguez, Herminio Rufino. Valero, Juan Antonio. Sayas López, Sergio. Soler Mur, Alejandro. Teniente Sánchez, Cristina. Y finalmente Alonso Cantorné, Félix. Martínez Barbero, Verónica Martínez Barbero, Agustín Conde Bajén, Verónica Martínez Barbero, Verónica Martínez Barbero, Agustín Conde Bajén, Verónica Martínez Barbero, Verónica Martínez Barbero, Agustín Conde, Agustín Conde, Verónica Martínez Barbero, Juan José Aizcorbe, Verónica Martínez Barbero, Verónica Martínez Barbero, Verónica Martínez Barbero, Agustín Conde Bajén, Verónica Martínez Barbero, Agustín Conde Bajén, Agustín Conde Bajén,
Verónica Martínez Barbero. Verónica Martínez Barbero. Agustín Conde. Verónica Martínez Barbero. Juan José Aizcorbe. Verónica Martínez Barbero. Agustín Conde. Verónica Martínez Barbero. Verónica Martínez Barbero. Verónica Martínez Barbero. Verónica Martínez Barbero. Agustín Conde. Agustín Conde. Juan José Aizcorbe. Agustín Conde. Agustín Conde. Y Agustín Conde. El resultado de la votación es el siguiente. 19 votos para doña Verónica Martínez Barbero, 14 para don Agustín Conde Bajén y 3 para don Juan José Aizcorbe. En consecuencia, quedan proclamados como vicepresidenta primera doña Verónica Martínez Barbero y como vicepresidente segundo don Agustín Conde Bajén. Procede a elegir por último, igualmente al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, a dos diputados o diputadas para desempeñar los cargos de secretarios de la comisión, para lo cual cada miembro de la misma consignará un solo nombre en la papeleta de votación. Como en los casos anteriores, el señor letrado llamará nominalmente a los miembros de la comisión para que depositen su papeleta en la urna. Abades Martínez, Cristina. Fabra, Alberto. Aizcorbe, Torra, Juan José. Alfonso Silvestre, Alma. Cabezón, Casas, Tomás. Castilla Álvarez María Carmen. Cercas Mina Blanca. Cervera Pinart Josep María. Cobo Carmona Ana. Conde Bajén, Agustín. Corujo Berriel, Herrera Milena. Fernández González, María Mercedes. Del Moral, María Luisa. Garre Murcia, Cristóbal. Gómez Besteiro, José Ramón. González Gracia, Juan Antonio. Carazo, Eduardo. Martínez Barbero. Verónica. Méndez Monasterio, perdón, Toscano Carla. Paniagua Núñez, Miguel Ángel.
Peña Camarero Esther. Perea y Conillas María Mercé. Prieto Serrano María Isabel. Rey de las Heras Luis Alfonso. Romaní Cantera, José Ignacio. Ruiz de Pinedo, Undiano, Iñaki. Figaredo, José María. Aguirrechea, Joseba. Martín Andreu. Álvaro Vidal, Francesc Marc. Sancho Íñiguez, Herminio Rufino. Valero, Juan Antonio. Sayas López, Sergio. Solermur, Alejandro. Teniente Sánchez, Cristina. Y Alonso Cantorné, Félix. Muy bien. Ya. Magnífico. María Dolores Corujo Berriel. María Dolores Corujo Berriel. Cristina Abades. María Dolores Corujo Berriel. María Dolores Corujo. María Dolores Corujo. Lourdes Méndez. María Dolores Corujo, Cristina Abades, María Dolores Corujo, 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 Cristina Abades, María Dolores Corujo, Lourdes Méndez, María Dolores Corujo, Cristina Abades, Cristina Abades, Cristina Abades, María Dolores Corujo, Cristina Abades, Cristina Abades. Cristina Abades. María Dolores Corujo. Cristina Abades. María Dolores Corujo. María Dolores Corujo. María Dolores Corujo. María Dolores Corujo. Cristina Abades. Cristina Abades. Lourdes Méndez. Cristina Abades. Y Cristina Abades. Thank you.
El resultado de la votación es el siguiente. 19 votos para doña María Dolores Corujo, 14 votos para doña Cristina Abades y 3 votos para doña Lourdes Méndez. En consecuencia, se proclama como secretaria primera de la comisión a doña María Dolores Corujo y como secretaria segunda a doña Cristina Abades. Y antes de finalizar, deseo felicitar a los diputados y diputadas que han resultado elegidos, así como rogarles que pasen a ocupar sus puestos en la mesa de esta comisión. ¿Sí, no? ¿Está abierto? Sí. Buenos días, señorías. Quiero expresar, en primer lugar, el agradecimiento a la presidenta que me ha precedido en este acto y, desde luego, felicitar también a los miembros de la mesa que nos van a acompañar en esta tarea ingente a lo largo de esta legislatura. Y me remito a las palabras de Magdalena Valerio, excelente persona y una gran jurista, cuando asumió esta responsabilidad en la 14ª legislatura, definiendo esta comisión como emblemática. Les diré que, como diputada de este Congreso, siento una gran responsabilidad al desempeñar el cargo de presidenta. Es un honor en el sentido de lealtad, lealtad a la institución en la que reside la soberanía popular y lealtad a la ciudadanía que nos está mirando y que espera que con nuestro trabajo le ofrezcamos la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida. Y recojo aquí las palabras de los ciudadanos que el pasado 1 y 2 de diciembre nos decían a todos aquellos que estábamos para darles la bienvenida y enseñarles el Congreso. Lleguen a acuerdos, nos decían, y despréndanse de la confrontación y las palabras gruesas. Pues precisamente esta comisión es la que significa diálogo, consenso y acuerdo. Desde las divergencias, desde posiciones incluso hasta antagónicas, y lo vivimos en la anterior legislatura. Pero esta comisión, a lo largo de su historia, ha sabido conjugar pluralidad, diversidad y entendimiento. Y eso nos dignifica como sociedad y genera, desde luego, seguridad y confianza en la ciudadanía. Piensen que las recomendaciones que vamos a evaluar en esta comisión, en esta legislatura, vienen de los trabajos de la legislatura de 2016, y tengo algunos portavoces aquí que nos acompañaron. Y fue un punto de inflexión porque supuso un acuerdo desde una divergencia brutal, la recomendación número 2, donde se recuperaba el índice de precios al consumo para garantizar el poder adquisitivo. Y nos hemos de sentir orgullosos, señorías, porque en esta comisión estamos representando a los más de 48 millones de personas que viven en este país, porque el sistema de protección social significa igualdad, solidaridad y justicia social para todos estos millones de personas. Hablamos de pensionistas, pero hablamos también de jóvenes, de mujeres, de personas con discapacidad. Ayer celebrábamos el Día Internacional de Migrantes. Hablamos de los más de 48 millones de personas. Señorías, el sistema de protección social es uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar y, como tal, tiene que ser fuerte y sostenible para dotar a la sociedad española de certidumbre y esperanza en el presente y en el futuro y, en consecuencia, cohesión social, porque ello garantiza la paz social y la estabilidad. Y acabo. Y les decía, me siento muy orgullosa de pertenecer a este país, a España. Sí, señorías, hoy España es un referente en la Unión Europea en sistemas de protección social por su fortaleza derivada del diálogo social, político y por su sostenibilidad económica, social y política, que es evidentemente lo que sustenta nuestro sistema de pensiones. Y hago mías, y les prometo que acabo, las palabras de Meritxell Batet cuando fue presidenta de la legislatura 14ª, quien dijo:
el día 6 de diciembre del 2022, las instituciones pertenecen a los ciudadanos que las confían en depósito a los responsables políticos para guardarlas y velar por su correcta función. Los deberes que impone esa relación de confianza nos exige una conducta de máxima diligencia. Estoy convencida que vamos a realizar un gran trabajo como comisión desde la lealtad y la máxima diligencia en la que la ciudadanía se va a sentir plenamente reflejada. Muchas gracias, señorías, por su confianza y levantamos la sesión, si les parece.